chicos. Hay que repensar vuestra configuración de seguridad. Los chivaches cavaboquetes. ¿Cómo no? Ahora a aislar la conversación. Whiskey con hielo. No joke. Oh. So you know my dad was a dentist, right? Oh no. Oh yeah. Oye, dicen que sabes dónde están los capos. Baja la voz. Es que no lo sé. Vamos, novato. Lo sabía. Maldito novato. Pero sé quién lo sabe. Vinny y Gino. Sí. Están atrás y no se lo dirán a nadie. ¡Qué novedad! Vinny y Gino lo saben todo. Deja de irte de la lengua, novato. Vinny y Gino, ¿eh? Iré para allá a ver qué saben. La puerta de las máquinas de pinball da atrás. Si alguien la abriera... Saltan los... Este sitio es una basura. ¡Dino! ¿De qué vino la mala? ¿Gino? Quiero los superficiales. ¡No! ¡Dino! Oh, ya voy. Con permiso, ¿qué pasó? ¿Otra vez los plomos? ¿Qué está pasando ahí? Vinny y Gino. Grandes planes. Genial. Un mapa de los negocios de Hammerhead. Vamos a echarle un buen vistazo. Entre la destilería y el taller, Hammerhead lleva años haciendo dinero. Exacto. Ay. Tengo que llamar a MJ en cuanto acabe. Seguro que le interesan estos sitios para su artículo sobre tapaderas criminales. Vale, sigamos. Debo encontrar a Vinny y a Gino para averiguar dónde están los capos. Me duele la espalda. ¿Tú sabes algo sobre el proyecto Olympus ese? Sí, y no me gusta. Sería interesante. O quizá acabes muerto. ¿Proyecto Olympus? Y vuelve a salir el tema por aquí. Vinny y Gino, supongo. Sabrán el próximo paso de Hammerhead. Creo que pone algo en aquella mesa. Es un lugar fácil de defender. Pues claro, desde fuera. Estos de la magia ni se imaginan lo que Hammerhead les tiene reservado. Se van a llevar una... Estas notas deben de tener la ubicación de los capos. Tengo que distraer a este dúo dinámico. Como si fuera su cumpleaños, pero estando tristes. O como el primer día de escuela. Sí, sí, tiene sentido. La magia oculta a todos. ¿Cuántos los aparatos eléctricos y toqueteo sitio? Las luces? Sí. ¿Estás de coña? Ahí va uno menos. Ahora el otro. ¿Hay algún cuadro ecléctico aquí? ¿Cuadro eléctrico? Es lo que he dicho. Has dicho ecléctico. Como la pinta de mi tía con esos perros, princesa. Debo distraerlos a los dos. Me encantan esos perros. Cállate y arregla lo de la luz. Hay que despejar la sala. ¿Habrá otra toma de corriente? Radio AM, un clásico. ¡Mierda! Esta es la mía. Ahora podría estar en el partido. Los capos están escondidos en el Lauerbach. Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead. Bien hecho, Spider-Bot. Ahora escóndete, luego vuelvo. Con varias botellas de lejía. Hola, MJ. Soy Pete. Sí, tengo tu número guardado, Pete. No tienes que decirme que eres tú. Claro, es verdad. Escucha, sé que estás escribiendo sobre las tapaderas de la magia. Y tengo algo que ayudaría. ¿Sí? Tengo la ubicación de cuatro de los negocios de Hammerhead
Y puedo jugarme un pastizal a que no son legales. No tienes dinero que jugarte, pero te agradezco el detalle. Voy a echarle un vistazo. ¿Por qué no me dejas los preparativos? Luego te pasaré lo que encuentre. Me ayudaría un montón. Voy a contrarreloj. Ya hablaremos. Atención. Unos agentes con un testigo de Hammerhead solicitan refuerzos. Respondan. ¿Un testigo valiente que le planta cara a Hammerhead? Será mejor que me pase a ver. Había que pedir refuerzos. Claro que sí. ¿Crees que no podemos llevar a un tío con el coche? ¿Es que no has visto la que está cayendo? No me fío de nadie. Se mueve. Voy a seguirles por si alguien decide darles una sorpresa. Todo está tranquilo. Quizá demasiado. Caray, ojalá alguien me hubiera oído decir eso. ¡Tenemos compañía! Matones de Hammerhead. El sitio equivocado en el momento más inoportuno. Tengo que proteger al testigo. Sé que planeáis llevarle ese testigo a Hammerhead, pero me parece que va a ser que no. Podría haber ido mal. Tendré que estar atento a los matones de Hammerhead que hay por la ciudad. Debe de haber un topo en el departamento. Cambio de planes. Llevamos al testigo a otro piso franco. Spiderman, ¿y la caza? Bien. Yo tengo una pista. ¿Cómo estás? Cansada. He hablado con las familias de mis hombres. Ha sido... duro. Bueno, pero duro. Yo me encargo, Yuri. Tranquila. Vale, ahora nos vamos al Auerbach. Toca hacer de niñera. Atención. A todas las unidades, la malla está causando daños materiales. Diríjanse a Columbia. Deben de estar dentro. Parecen a salvo. A salvo. Genial. ¿Veis? Por eso yo prefiero no ir nunca al cine en la noche del estreno. ¡Cogeremos a los capos! ¡De una forma u otra! ¡Acabo con esto! ¿Por qué Sable construiría unas cosas así? Tengo que buscarles un nombre a la bella. ¿Habéis visto? ¡Atentos!
lo ha hecho? ¿Oís? Si os quedáis en casa, os ahorraréis el dinero de las palomitas. ¡Me voy a partir la mandíbula! ¡Hombre, Gino! Mirad, sinceramente, me han dicho que es mucho mejor bajo demanda. ¡Ahora te vas a enterar! ¿Cómo lo ha hecho? Mirad, sinceramente, me han dicho que es mucho mejor bajo demanda. ¡Acabad con él! ¡Hay más en la azotea! ¡Te vas a llevar una buena! Han llenado el edificio de explosivos. ¿Os va la marcha, amigos? Me ocuparé de los hombres de Hammerhead y desactivaré las bombas. ¿Hammerhead y los viernes informales? ¿Los trajes son tan limitantes? ¿Si probarais la licra? Una bomba menos, queda una. Y ahora están en la otra azotea. Típico. ¡Joder! Más explosivos. Debo darme prisa. ¡Es que nunca os... ¡Una menos! ¡Ahí viene! ¡Acabaré contigo! ¡Van dos! ¡El público está expectante! ¡Y sí, amigos, sí! ¡Ha logrado el triplete! ¡Y el público enloquece! ¡El jefe te envía recuerdos! ¡Qué mal pinta! Recogerán con una espátula cuando acabe contigo. Los capos deberían estar a salvo. Debería entrar a ver cómo están, por si acaso. Espero que los capos estén bien y listos para encontrar otro escondite. Chicos, hay que repensar vuestra configuración de seguridad. Los chivaches cavaboquetes. ¿Cómo no? Mierda. Esto no ha ido bien. Yuri, se ha esfumado con los capos. ¿Qué?
¿Es en serio? La tecnología que ha robado tenía más cosas de las que pensaba. Me dijiste que te ocuparías de esto. Me dijiste que no me preocupara. Así es, y la he pifiado. Lo siento. No más descansos. Ni lo de tomarme un tiempo. Me pongo a ello. Te llamaré cuando tenga un plan. Mierda. Buen trabajo, Spidey. Me lujo. ¡Hola, chicos! ¡Soy yo! ¡Por supuesto! ¡Ay, no tengo tiempo para esto, Skullball! Siempre hay tiempo para crear contenido, y más cuando lo protagoniza el Spider-Tío favorito de Nueva York en una serie de desafíos a vida o muerte. ¡Venga! ¡Sabes que quieres apuntarte! ¡No hagas esperar a mi público! ¡Y de nuevo, allá vamos! Estoy deseando ver qué tipo de acción nos trae Speedy para la segunda temporada. Mira, la verdad es que estoy negociando con otro servicio de suscripciones y... Por favor, si yo prácticamente te descubrí. Y si te vas, mis fans estarán muy disgustados, nivel enfurecidos. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros. Adiós. Vale, he modificado el troyano que instaló para que me dé su ubicación la próxima vez que haga uno de sus numeritos. Una vez que consiga suficientes señales, puedo triangularlas. Después encontrar su guarida y mandarla directa a Riker. He de ser rápido y sigiloso. Debería haber llamado antes. ¡Uno menos! ¡Pero quedan muchos! ¡Esta sí que es buena! Ya está. ¡Otro menos! ¡Oye, Rastapasta 757! ¡Gracias! ¡Hay gente trabajando aquí! ¡Esta sí! ¡Y foto arruinada! ¡Cuidadín! OddJobBob34 dice: te he denunciado a la policía solo para que lo sepas. No deberías haberlo hecho, Bob. ¡Prepárate! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te saltes ninguna! ¡Pero qué incordio de bichito! ¡De bicho! ¡Hola! ¡Aquí vuestra amiga Skrewball! Si te gustó eso, haz clic en compartir y díselo a tus amigos. ¡Silencio durante la infiltración! Breath 77 pregunta: oye, Skrewball, ¿te puedo entrevistar para un proyecto del cole? Claro que sí, Minty Breath. En mi web podrás encontrar mis tarifas. ¡Oye! ¡Que esos sensores son caros! Descansa, te lo has ganado. ¡No es justo! ¡Para ya! Casi perfecto. La peña está en plan... ¿qué es lo peor que se puede llegar a estar? Escucha. No podemos dejar que Hammerhead siga armándose. Y esos tanques excavadores destrozarán los almacenes. Esparciré lo que queda del equipo de Sable por la ciudad. Con varios objetivos, sus hombres deberán dispersarse. Vale, ¿qué quieres que haga?
Protege los transportes. Transitaremos con varios vehículos a la vez. Prepárate para ayudar a todo el que lo necesite. De acuerdo. Una vez colocado el equipo, nos centraremos en Hammerhead. Mantente alerta. Hay vidas en juego. No me gusta lo que percibo en su voz. Voy a tener que dedicarle tiempo a Yuri. Me da mucha lástima, pero no la decepcionaré. Veamos si puedo pinchar las comunicaciones de la policía. Obstáculos. Repito, convoy 3. Avance sin obstáculos. La ruta está despejada. No se ven hostiles. Piso Franco 2, listo para la recepción. Vale, de momento vamos bien.